Bueno amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Procer Chileno. El día de hoy les traigo un interesante video sobre los magníficos cazabombarderos estadounidenses F-35 Lightning II de quinta generación. En este trabajo analizaremos la historia de cómo se llegó a crear este aparato y veremos si eventualmente podría ser una opción para incorporarse en un futuro a la Fuerza Aérea de Chile. Espero que les guste. El F-35 nace como el ganador del programa Joint Strike Fighter, o JSF, el que buscaba un cazabombardero multirol optimizado para el combate aire-tierra, diseñado para satisfacer de manera asequible las necesidades de la Fuerza Aérea, la Marina y el Cuerpo de Marín de Estados Unidos, como también el de sus aliados, con alta capacidad de supervivencia, capaz de realizar ataques de alta precisión, capacidad de movilidad para futuras operaciones conjuntas y la reducción de los costos durante el ciclo de vida de la aeronave. El JSF se beneficiaría de muchas de las tecnologías desarrolladas para el F-22 Raptor. Originalmente, cada fuerza realizaría su propio programa para reemplazar las aeronaves en su inventario, existiendo los programas Multi-Role Fighter MRF, creado por la USAF en 1991, el que buscaba un reemplazo de bajo costo del F-16, y eventualmente también los A-10 y FA-18 de la US Navy, y el Advanced Strike Fighter AFX de la Marina en el año 1992. El AX reemplazaría a los A-6 y los F-111, además de los F-15E y F-117 de la USAF. Estos programas serían cancelados y se crearía un nuevo proyecto que trataría de satisfacer las necesidades de ambas fuerzas. Este sería llamado Joint Advanced Strike Technology, o JAST. Este buscaba crear los componentes básicos para el desarrollo de un nuevo sistema de armas de quinta generación. Después de una revisión del programa en agosto de 1995, se eliminó la letra T de este programa y se crea el programa Joint Strike Fighter, o JSF. El mismo año 1995 se fusionó el programa de despegue corto y aterrizaje vertical avanzado de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada DARPA con el programa JSF. Esto atraería a la Royal Navy de Reino Unido a este programa, al tener la necesidad de reemplazar sus aviones Harrier, mismo caso del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, que también operaba este tipo de unidad de despegue vertical. Entonces el JSF buscaría suplir las necesidades tanto de la USAF como la US Navy y los Marines. La USAF buscaba reemplazar los F-16 y A-10, como ya habíamos mencionado. El avión tendría que tener tecnología Stealth para servir conjuntamente con los F-22 Raptor, este último creado para la superioridad aérea, como reemplazo del F-15 Eagle, mientras que el resultante del JSF primordialmente realizaría ataques a tierra, aunque mantendría las capacidades de combate aéreo. La US Navy buscaba reemplazar al FA-18, por tanto necesitaba un cazabombardero que pudiese actuar desde los portaaviones de esta fuerza naval. Para ello su versión necesitaba alas y colas más grandes para poder operar con mayor sustentación a bajas velocidades, y obviamente compatibilidad con las catapultas de los portaaviones y un tren de aterrizaje reforzado. Los Marines por su parte buscaban un caza de despegue corto y aterrizaje vertical para reemplazar a sus AV-8B Harrier y FA-18 Hornet. La Royal Navy, al tener que reemplazar a sus Harrier, también estaba muy interesada en esta versión. Dos serían las opciones presentadas para competir en el programa JSF: el X-32 de Boeing y el X-35 de la Lockheed Martin, mientras que la compañía Pratt & Whitney sería el encargado del motor, presentando una versión modificada del que estaba siendo utilizado en el F-22 Raptor, el F-119-PW-100. Finalmente, el Lockheed Martin X-35 fue elegido por sobre el Boeing X-32, principalmente por el diseño Stealth, que resultó superior al enfoque de empuje vectorial de Boeing. Es importante mencionar que el sistema de despegue y aterrizaje vertical utilizado por Lockheed Martin para esta versión es una copia bajo licencia del creado para el Yakolev Yak-141 Freestyle. Esta jugada les daría finalmente el contrato,
dado que el sistema utilizado por el X-32 de Boeing era mucho más complejo y menos eficiente. Lockheed Martin desarrolló tres versiones del Joint Strike Fighter para satisfacer las necesidades de la US Navy, los Marines, el US Army, la USAF y la Royal Air Force, además de la Royal Navy. Todas las versiones tienen el mismo fuselaje y compartimiento de armas interno, líneas externas comunes con geometrías estructurales similares, barridos de ala idéntico y formas de cola comparables. Las armas se almacenan en dos bahías paralelas ubicadas detrás del tren de aterrizaje principal. La cabina, el radar, el sistema de eyección, los subsistemas y la aviónica son comunes en todas las versiones, al igual que el motor central que se basa en el F-119 de Pratt & Whitney. El F-35 utiliza el radar multimodo de tecnología AESA AN-APG-81 de Northrop Grumman. También utiliza el sistema de designación de blancos electro-óptico diseñado por Lockheed Martin, llamado Electro-Optical Targeting System, o EOTS, que va montado bajo el morro del avión, además de poder utilizar prácticamente toda la panoplia de armas de lanzamiento aéreo disponibles para las Fuerzas Armadas estadounidenses para sus cazabombarderos. Las versiones de producción del F-35 son tres. El F-35A, que es el avión de despegue convencional creado para la USAF y otras fuerzas aéreas, siendo la versión más pequeña y ligera. Esta es la única que posee cañón interno, el GAU-22A de 25 mm. Esta versión es la que está llamada a reemplazar los F-16. La segunda versión es el F-35B, que es la versión de despegue y aterrizaje vertical, creada, como vimos, para satisfacer la necesidad de reemplazar los Harrier de los Marines y la Royal Navy. Esta es la versión que utiliza el sistema STOL creado originalmente para el Jack-141 Freestyle. La tercera versión es el F-35C, versión creada para la US Navy. Esta es más grande que las anteriores, como vimos, para poder manejarse mejor en el vuelo a baja velocidad, y con un tren de aterrizaje reforzado para resistir los apontonajes. Obviamente, esta versión utiliza el clásico gancho de los aviones que operan en portaaviones. El F-35C es el llamado a reemplazar a los FA-18 en sus distintas versiones, menos la nueva versión de este llamada FA-18EF Super Hornet, que es de reciente data y de grandes capacidades de combate que aún no pueden ser superadas por el F-35C. Actualmente, tras varios traspiés durante la fase de desarrollo del F-35, ha logrado venderse a varios países, además de Estados Unidos y Reino Unido, siendo exportado a Australia, Corea del Sur, Dinamarca, Israel, Italia, Japón, Noruega, Holanda, Singapur y Turquía. En relación a Chile, el avión ya fue presentado en FIDAE 2018 y eventualmente, en un futuro, podría ser una excelente opción para reemplazar a los F-16MLU, dado que, como vimos, este tipo de avión es el que originalmente tenía pensado reemplazar en Estados Unidos. En la actualidad, la FACH está totalmente capacitada para operar aviones de esta tecnología, y sin duda sería un salto tecnológico significativo que nos metería de lleno en la operación de aviones de quinta generación. La versión que le interesaría a Chile es lógicamente el F-35A, la que es compatible con las armas que ya operan en Chile los F-16, como los AIM-120C7 AMRAAM, las bombas JDAM, los misiles Maverick y las bombas de precisión Pathboy segundas, entre otros sistemas que también están en los F-16 chilenos. En cuanto al costo de adquisición de este sistema, debería rondar los 120 millones de dólares por unidad, tomando como referencia el contrato danés del año 2016, en el que compraron 27 unidades del F-35A a 2.690 millones de euros, lo que sería aproximadamente 3.000 millones de dólares. Es decir, que si Chile quiere adquirir un escuadrón de 18 de estos cazas, tendría que desembolsar 2.160 millones de dólares. Sin dudas, un precio elevado, pero abordable para la economía chilena. Todo esto nos hace creer que es posible que en un futuro a mediano plazo se puedan adquirir estas aeronaves,
Solo falta la decisión política, porque es totalmente factible su operación en nuestro país. Bueno amigos, hasta acá con este video. Espero que les haya gustado. No olviden darle like a este trabajo y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se puedan ir enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡cambio y fuera!